Hola, buenas tardes desde España, buenos días, buenas noches, porque sabemos que se va a conectar personas de distintas partes del mundo. Yo soy Pere Tufet, terapeuta de hipnosis, y pertenezco a un grupo de terapeutas de hipnosis que organizamos encuentros para ayudarnos mutuamente. Y en esta ocasión estamos muy contentos de tener con nosotros a don Aurelio Mejía. Le voy a dar paso, don Aurelio. Muchas gracias. Mientras se va conectando la gente, y sí que tal vez sería interesante que nos dejen un comentario, que nos saluden y nos vayan diciendo, pero me consta que este encuentro, que inicialmente era para un grupo de terapeutas que organizamos, pues hemos querido abrir esta tertulia, esta entrevista, esta conversación sobre hipnosis a vidas pasadas, pues la hemos querido abrir a sus alumnos, a sus seguidores y a todo aquel que le parezca pues una temática interesante, ¿no? Lo primero, agradecerle, porque sé que es domingo por la tarde, está usted de viaje, y le agradecemos el tiempo y además la pasión con la que siempre comunica. Y yo creo que esa voz que tantas veces hemos escuchado, ¿no? Nada más empezar a escucharla, ya empieza uno a hacerse cómodo, ¿no? Muchas gracias, don Aurelio, por acompañarnos. Gracias a ti, Pérez, y a tu grupo por invitarme, porque en realidad es un honor que ustedes me hacen. Para los que no me conocen, soy Aurelio Mejía, vengo de Medellín, Colombia, y me dedico hace casi 30 años a esto de la terapia, de hipnosis. Le hemos puesto el nombre introspectivo porque en cierto momento me dijeron, usted no puede usar el nombre hipnosis clínica, porque usted no es psicólogo Ajá. ni es médico. Entonces, Ese es un tema interesante. tocó en Ese con. es un tema interesante y podemos, seguramente la conversación nos va a llevar por muchos puntos. Nos saludan Carlos Lerena desde Perú. Un saludo. Ricardo desde México. Un saludo también para México. Desde distintas partes del mundo ya están con nosotros. Este es un encuentro que hemos querido ofrecer para principalmente compartir información para terapeutas de hipnosis, porque no todas las ramas de la hipnosis contemplan la hipnosis a vidas pasadas. Yo mismo en conversaciones con terapeutas, pues me he encontrado con terapeutas que tienen mucha curiosidad, mucho interés, que escuchan de su efectividad, ¿no? Pero, por ejemplo, en su formación ni siquiera se ha tratado porque, bueno, pues lo veremos, distintas ramas de la hipnosis han evolucionado por distintos caminos, pero al final todos vamos al mismo sitio, ¿no? De todas formas, el recurso de la hipnosis regresiva, de la hipnosis a otras vidas, a vidas pasadas, a supuestas vidas pasadas, como usted bien dice muchas veces. Correcto, eso me gusta que lo matice porque suele ser la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta es inevitable, ¿no? La primera pregunta que siempre hacen, incluso el paciente, es, pero eso es verdad, ¿no? Lo de las otras vidas es verdad. Entonces, seguramente le han hecho esta pregunta ya cientos de veces y cuando alguien le hace una pregunta tantas veces, pues ya tiene varias respuestas, ¿no? Sí, pero ¿Cuál es? la respuesta que voy a dar no la había dado Ajá. antes. Ajá. En Bueno. matemáticas existen unas letras que no tienen valor. La X, la Y, la Z. En una ecuación se incorporan para encontrar un resultado a pesar de que ellas en sí mismas no tienen valor. Y sin Ajá. embargo sabemos que despejando la X y despejando la Y, podemos encontrar valores que dan un resultado positivo. Aquí también se puede tomar lo de supuestas vidas pasadas, lo de espíritus, lo de posesiones, se pueden tomar como esas incógnitas X, Y y Z, que si sirve en un momento dado para encontrar un resultado que esperamos, que en el caso nuestro como terapeutas es el bienestar del sujeto, del consultante, pues qué importa que después
la X la tiremos al tacho de la basura, la Y, si nos sirvieron para el objetivo primario que teníamos. Entonces yo mismo me cuestiono si eso existe, si eso no existe, si es real, no es real. No niego que me cuestiono, pero al mismo tiempo le veo el valor terapéutico como herramienta psicológica y lo utilizo. Sí, desde luego el punto fundamental es que que funciona, que es efectivo Exacto. y que sana, libera sufrimiento y esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que podríamos seguramente en este punto mencionar el efecto placebo. Perfecto. Nadie niega la eficacia del efecto placebo en un hospital. Pastillas que no tienen terapéuticamente ningún valor desde el punto de vista químico, pero que desde el punto de vista psicológico es una herramienta muy potente. Igual aquí, ¿qué impide que se utilicen en la terapia psicológica placebos psicológicos? Nada. Si las creencias del paciente lo enfermaron, las mismas creencias manejadas en dirección contraria lo pueden aliviar. Las creencias enferman, entonces. Sí. Y las creencias también sanan. El mismo Jesús, asumiendo que Jesús existió, decía: tu fe te ha sanado, no fui yo. ¿Y Sí. qué es la fe? Es una creencia, es una fuerza emocional. Sí. Las emociones también enferman. También una tristeza prolongada enferma. Claro, sin duda. Quiero saludar, están llegando compañeros nuevos desde España, desde Costa Rica. Un saludo para todos. Les animo a que no dejen de dejar sus preguntas para el maestro en los comentarios, que con gusto atenderemos. Yo creo que, sin duda, el efecto placebo es, por eso hay tantos caminos muchas veces para el mismo sitio, ¿no? Yo escuché a un terapeuta de hipnosis decir, la hipnosis es un juego de confianza. Y me gustó, es decir, es necesaria absolutamente esa confianza, es la base, creo yo, sin eso, porque a veces llegan pacientes que no tienen confianza, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Sí, yo complementaría tu definición de la hipnosis con algo que vi en Suiza, en una revista. Sí. La hipnosis es aquella herramienta psicológica que te permita distraer al sujeto del problema que lo aqueja para poderlo concentrar en su solución. Entonces, la hipnosis es llevar al sujeto a un escenario mágico, a un escenario irreal muchas veces, pero que sirve para distraer al sujeto, al consultante, y ayudarle a encontrar entre los dos una solución. Sí, sin duda me gusta la idea de distraer, ¿no? De distraer nuestra parte consciente. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros, digamos, más pensamos que somos, ¿no? Más pensamos que decidimos, pero está toda esa enorme parte inconsciente que tiene mensajes contradictorios y hace que, pues, no seamos a veces ni siquiera coherentes con nuestros propios valores, ¿no? Sí, eso lo hacen en todos los ámbitos, el distraer. ¿Qué es lo que hace el mago? Le enfoca la atención en esta mano. Ahora mira mi mano, observa mi mano. Mientras le mueve la izquierda, está haciendo el mago algo con la derecha, pero como tiene la atención distraída el sujeto, no se da cuenta del truco. Aquí también enfocamos la atención del consultante hacia otro tema que sea más fácil de elaborar, como la torta o el bizcocho, como llaman en Colombia, de novias, que es una torta negra, oscura, pero eso como que no va bien para un matrimonio que esperan tener es algo blanco. Entonces le ponen un recubrimiento de azúcar blanco, pero en realidad sabemos que es el bizcocho negro lo que está ahí. Igual hacemos Sí, nosotros. sí, sí, sí.
Yo recuerdo una historia que, bueno, me encantará escuchar alguna de sus metáforas que luego le preguntaré. Porque yo creo que la metáfora, desde luego, es un y la historia, el cuento, es una gran aproximación también para distraer un poquito, ¿no? En una versión más consciente, pero también distrae, también ayuda a que el inconsciente haga sus asociaciones, ¿no? Por eso creo que es tan importante, pues, a los niños contarle historias que ya incluyan mensajes, ¿no? Sí. Poderosos, ¿no? Creo que sí. Sí, vamos a saludar desde Medellín. Preguntas muy largas tenemos aquí. Desde Medellín, Colombia, amiga de Aurelio, quien conoce de cerca mi experiencia de vida después de la muerte, alguna consultante, y mi transformación personal y profesional posteriormente a dicha experiencia. Maga Despertar. Bueno, testimonios de sus consultantes. Sí. Me estaba comentando algo. Sí, estábamos hablando de distraer al sujeto y me viene a la mente aquel ejemplo clásico de Milton Erickson, cuando su padre estaba tratando de entrar una vaca al establo y la vaca se resistía. El padre la jalaba de los cuernos con la soga. Sí. Y entre más tiraba el padre, la vaca decía ¡mu! ¡Mu! Le traduzco en el lenguaje de las vacas. No me entras, viejo calvo, no me entras. No. Y el papá más tiraba. Hasta que Milton, que era en ese momento un jovencito, le dijo, yo te la ayudo a entrar al establo. Y el papá, viendo que no había podido por el método de jalar de los cuernos, le dijo, hágale pues usted, éntrela. Pues él sabía que no le iba a entrar, si el papá tenía más fuerza que Milton. Sin embargo, Milton, ¿qué hizo? Se fue por detrás de la vaca y la tiró de la cola. La vaca, como reacción instintiva natural, para zafarse lo que le tiraba la cola, entró al establo y el papá cerró la puerta. Igual me ha sucedido a mí. Me pasó con una niña que no cerraba los ojos. No cerraba los ojos porque tenía temor a quedarse dormida, porque de niña el papá tomaba mucho licor y la mamá le decía, no nos podemos dormir, tenemos que esperar a su papá, no nos podemos dormir. Entonces ese no nos podemos dormir le quedó improntado a la niña. Por lo tanto, cuando yo le dije, cierra los ojos, y es que me tuve que cerrar los ojos, y es que me voy a dormir. Entonces, ¿cómo me fui por detrás de la vaca? Le dije, está bien, deja los ojos abiertos, pero baja los párpados. Ya no escuchó cerrar, escuchó fue bajar, y eso en su programación no estaba, y los bajó, y pudimos hacer la terapia. Sí, qué buena salida, sí. Claro, es una buena... Le fue por detrás, sí. Me fui por detrás y funcionó muy bien. Desde luego, la hipnosis siempre es un trabajo muy creativo. Hay que estar muy atento y muy despierto y tener preparados recursos para ese tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces... dígame. Sí, en realidad no es tanto la hipnosis, porque la hipnosis es colocar al sujeto en un estado de receptividad psicológica diferente a la habitual, a la de vigilia. Lo que necesita más creatividad es el abordaje de la terapia como tal, utilizando la hipnosis como herramienta, el abordaje. Y abordaje viene de bordar, en este caso que yo la utilizo, un bordado. Imaginemos aquel aro de dos círculos de madera que utilizaban nuestras abuelas para prensar y tensar la tela para hacer el bordado. En realidad cualquier persona puede comprar un bastidor de esos, cualquier persona puede comprar agujas e hilos de todos los colores. ¿Dónde está la ciencia? En el bordado, en que sí le salga bonito esa flor, ese árbol, ese pajarito. Sí, lo he escuchado, esta metáfora, esta comparación, ¿no? Con el bordar, ¿no? Igual. La primera puntada. Exacto. ¿No? Yo dejo que el sujeto consultante ponga las primeras puntadas.
escoge el hilo, el color que quiera. El color de la rabia, el color de la tristeza, el color de los miedos, el color de las culpas. Y que él empiece en el bastidor a dar las puntadas. Y de vez en cuando yo le ayudo a dar una puntada para completar una figurita. Voy Claro. poniendo lo que yo considero le sirve para el objetivo que estoy buscando. Claro, él, digamos, tiene que quedar clara de esa manera que es la, al fin y al cabo, la responsabilidad del propio consultante, del propio cliente, el que no puede esperar que yo vengo a la hipnosis y que me lo solucione. Con una varita Me lo mágica. solucione. No, eso no se puede, no hay Claro. varitas mágicas. Pero siempre hay, ¿no? Quien, tal vez por desinformación y por echar, apartarse de su responsabilidad, junta las dos cosas y se acerca al terapeuta diciendo, bueno, yo vengo para que tú me hagas. Ajá, sí, ¿no? Habrá tenido experiencias así. Sí, incluso cosas tan difíciles de lograr como ser millonario. Ya dos personas me han consultado de cómo ser millonario con la hipnosis. Ajá. Y le digo, yo no, hipnosis no sirve para eso. Ah, una no, entonces ¿cuántas sesiones cree usted que necesito? Le digo, no, Ah. ninguna. Vale. O sea, de hecho era una pregunta que tenía para preparada, ¿no? Que es la idea de qué tipo de pacientes y de propuestas ha rechazado, porque seguramente, pues, con tantos años y cientos y, bueno, exactamente miles de terapias, pues, se habrá encontrado con eso. Por ejemplo, esta persona que quería ser millonaria, ¿no? Entonces, eso Exacto, no puede ser. decirle que no. Otros ¿Alguna que otra cosa vienen pensando que con la hipnosis les va a cambiar lo que ellos llaman mala suerte. Es que yo tengo muy mala suerte y entonces vengo a que usted me la cambie, me la arregle. No, esto no es para eso. ya? Esto es una herramienta de la psicología para ayudar a sanar dolencias que llaman psicosomáticas. Psico de la mente, emociones, tristezas, miedos, complejos, culpas. Pero de vez en cuando esas emociones negativas se manifiestan en el cuerpo, en el soma, a modo de una alergia, a modo de un dolor que los médicos no le encuentran la causa. Y resulta que el origen estaba aquí, en los pensamientos. Muchas veces sucede, ¿no? De hecho, en nuestros pensamientos, en nuestras propias palabras ya nos muestran cuáles son nuestros pensamientos, ¿no? Sí, yo les corrijo mucho las palabras, sobre todo están muy acostumbrados a decir, es que todo el mundo me tiene bronca, es que todo el mundo piensa que yo soy tal cosa. Yo, todo el mundo, estoy en serio convencido de que los chinos lo conocen. Y así, ese problema que trajeron inmenso, grande, yo se lo voy reduciendo, lo voy reduciendo, lo voy reduciendo, lo voy reduciendo, hasta que ya lo tengo aquí en la punta de la uña y le hago así, un papirotazo. Sí, me llama mucho la atención en sesiones, sobre todo en la parte de la entrevista incluso, pero también en la inducción, la manera en la que utiliza el humor, ¿no? Y digamos, para romperles un poco los propios esquemas que alguien Sí. desde fuera podría pensar, vaya, pues sí que es un poquito faltón, ¿no? Le está contradiciendo, le está faltando el respeto, pero lo hace con toda la intención, ¿no? Y eso Sí, es sí. muy astuto. La terapia en realidad empieza desde la entrevista. Ajá, claro. Aquellas inducciones clásicas que vimos en cine del péndulo. O mírame fijamente a los ojos, fijo. O ahora tu brazo se va a poner como una barra de acero. Ahora Sí. sientes algo que sube por tus muslos, pantorrilla, la columna. Todas esas inducciones eran muy largas. Ya no las Sí. acostumbro, ya no las uso. Sí las empleé en los comienzos. Pero ya me di cuenta de que desde la entrevista puedo empezar la inducción de una forma muy sutil. Y sobre todo, no menciono que lo voy a hipnotizar. Esa palabra tiene ¿Cómo? connotaciones negativas para muchos consultantes. Sí. Aunque vengan con esa idea, no la menciona. No la menciono para nada.
La palabra hipnotizar, ¿no? Exacto. Te voy a hipnotizar. Porque Claro. me di cuenta que al principio, que mucho tiempo la utilicé, se me convertía en algo en contra de los resultados. Ponían resistencia, porque estaban Así. esperando el clic, estaban esperando en qué momento yo decía, duerme, profundo, inconsciente. Y como eso no sucedía, me decía, ah, pues usted no me entró en hipnosis, es que yo... Sí. De hecho, la entrevista empieza la relación, claro, empieza el rapport, empieza la terapia, claro. Sí. Y seguramente, pues con casi 30 años de experiencia, de los cuales luego me gustaría mencionar 16 gratuitamente, que eso es un detalle que luego comentaremos porque es interesante, habrá encontrado pues distintas maneras de ir abordando la entrevista, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, algunas de las últimas que en la entrevista pues son muy específicas las preguntas que les hace, que son en nombre del padre, nombre de la madre, ¿no? ¿Están vivos? ¿Cuáles son tus expectativas? Exacto. Y poco más, ¿no? Algún detalle más que estoy olvidando, pero Mira, ¿cuáles son sí. los puntos de la entrevista que hoy considera que han evolucionado y que ya no son como antes, ¿no? No de la inducción, que eso vendría luego, ¿no? Que lo hablaremos en la entrevista. En realidad el método consta de 4 puntos que cada uno lo puede cambiar. Sí. Yo doy la receta, pero cada uno le pone su toque. Claro. Punto 1, la entrevista. Punto 2, encontrar el origen, la causa que motiva la queja del consultante. Sí. ¿Dónde se originó el miedo? ¿Dónde se originó la culpa? ¿Dónde se originó? Una vez encontrado, vamos al punto 3, que es conducirlo a que entienda, comprenda, perdone aquello que sucedió. Y una vez que el paciente dice que ya perdonó, viene el cuarto punto, que es la verificación del recuerdo. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la persona expone inicialmente su recuerdo, lo expone con emociones. Por eso a mí no me gusta que me lleven nada escrito. Si me lo traen escrito, lo devuelvo y le digo, no, dígamelo con sus palabras. Porque yo quiero Ah, ver... ¿cómo? Le traen escrito, le traen como, A aquí veces me está traen mi... eso escrito en computador, muy bonito, muy organizado, con tabuladores. No, no, eso no lo recibo yo, eso no tiene emociones. Porque Claro. lo que afecta al consultante no es el recuerdo como tal, es la emoción que él ligó a ese recuerdo. Lo que hacemos en la terapia no es quitarle el recuerdo. Nadie va a olvidar. De vez en cuando ocurre, pero no es lo general. Lo que hacemos es liberarle la emoción negativa o las ideas limitantes que trae unido a ese recuerdo. Qué increíble la mente, ¿no? Que nos controla de una forma tan inconsciente, tan automática, porque de alguna forma ese automatismo inconsciente está fuera de nuestro control, ¿no? Y se manifiesta en los hechos, ¿no? Y entonces los hechos es lo que uno puede observar y decir, los hechos que mi comportamiento es el que yo quiero, ¿no? Pero hay veces que el comportamiento ni siquiera es el que uno piensa que es. Exacto. Yo creo que para cualquier aspecto en la evolución personal, pues el primer punto sería la toma de conciencia de que estoy en algo en lo que pues estoy sufriendo tal vez y entonces debo de segundo punto encontrar un enfoque nuevo, una perspectiva nueva, ¿no? Y la tercera es hacer algo, ¿no? Esa parte de responsabilidad que al final pues se tiene que concretar en un hecho, ¿no? Eso. Entonces hablábamos de los 4 puntos del método, Sí. pero esos puntos, en especial el que tiene que ver con perdonar, requiere de herramientas Sí. para que eso funcione. Entonces, una herramienta de por sí ya es la hipnosis. Otra herramienta, la regresión al origen del hecho sucedido. Y Sí.
Como herramienta relacionada con la regresión está la regresión a supuestas vidas anteriores, asumiendo que Sí. eso es cierto. La persona no quiere perdonar. Entonces uno le dice, busca en tus vidas anteriores si en alguna tú te comportaste igual o peor a lo que ahora cuestionas. Ah, sí, ay, yo maté, yo violé, yo robé. Entonces lo perdona, sí, lo perdono. Entonces, en ese caso, la regresión a supuestas vidas pasadas es una herramienta. Otra herramienta, la progresión, real o imaginaria, no importa. Sí. No quiere cambiar, por ejemplo, la drogadicción. No quiere dejar de consumir la marihuana. Por regresión, no funcionó. Entonces le decimos, vamos a hacer una progresión imaginativa al futuro. Nos vamos a adelantar en el tiempo. Observa en el espejo del tiempo tu vida dentro de 10 años, el momento en el que tú tienes 48 o 38, pues dependiendo de la edad que tenga el sujeto, para eso la pregunto. Avanza hasta el momento en que tú tienes 38 años. Ay, brother, porque como es medio drogadicto, me dice brother. Ay, brother. Oiga, huevón, usted tiene razón. Ya estoy como un desechable. Mi familia ya no quiere saber nada de mí. Entonces yo pienso, bingo, ya enganchó. Entonces, ahora vamos al momento en que tienes 48 años. Brother, no, 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 es que ya no me reconozco. Estoy mugriento en una calle, abandonado, flaco. Entonces le digo, ¿quieres seguir? No, 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 no. Entonces regresa al presente, regresa al año 2021. Ahora sí estarías dispuesto a cambiar y retirar de tu vida esa marihuana. Sí, brother. Sí, ya me di cuenta de que eso no me conviene. Entonces, en ese caso, utilizamos la progresión, real o no, como herramienta. Otra Sí. herramienta muy buena, el cambio de roles. De hecho, nos pregunta Carlos, el cambio de rol, ¿cómo funciona precisamente? Sí, vámonos allá. El cambio de rol, me Sí, decía. tengo en hipnosis un vendedor de una empresa en Medellín que llegó hablando pestes de su patrón. En la hipnosis, yo lo llevo a que piense como el patrón. El cambio de roles que se llama en psicología. Y eso en hipnosis a veces es dramático. Claro, es que él piensa que yo no me doy cuenta, es que él no trabaja nada. Sale dizque a vender y sales a hacer cosas de él. Y él piensa que yo no me doy cuenta y yo sí me doy cuenta. Él piensa que yo soy tonto. A través del mismo sujeto, pero supuestamente expresándose el patrón. En el cambio de rol a veces incluso modifican la voz. A veces modifican la voz, pero no, no es Sí, no frecuente. es No frecuente, pero a necesariamente veces tienen que hacerlo, pero sí no. modifican las emociones. Si el Sí. consultante habla con rabia hacia Sí. el otro habla a veces con benevolencia. No, pues es que él piensa que yo, pero es que en realidad yo sí lo quiero, pero es que Sí. es interesante el pensar y actuar como el otro bajo hipnosis. Pero a veces también se da el cambio de roles entre dos personas que no están ahí. Ábrelo, ¿cómo así? El cambio de roles más simple es, tengo en hipnosis a A y A tiene rabia con B. Entonces hago que A piense como B y hacemos la terapia. Lo interesante es cuando B no está y C tampoco, solamente tengo a A. Y utilizo a A como canal de comunicación para que B y C que no están interactúen entre ellos. Imagínate. Ábrelo, ¿y eso cómo se da? No sabemos. No sabemos si es telepatía, no sabemos si es comunicación cuántica, alotrópica, misógina, Sí. no, el nombre que le quieran poner, pero Sí. funciona. Y es el método preferido
de mi gran amigo Calogero Grifasi. Utiliza una medium o canal que no conoce al consultante ni conoce a la persona con la que el consultante tiene problemas. Y a través de la medium, una tercera persona, se elabora la terapia. A través de la consultante. Sí. No, no sabemos cómo funciona el cambio de rol. Pero sí. El hecho de que una persona no sepa cómo funciona un ordenador por dentro, los circuitos binarios, hexadecimal, no impide no sabemos. El teléfono, que doña Margarita la maneje muy bien electricidad. El ordenador. Sí. Estamos rodeados de cosas que no sabemos. Absolutamente. Exacto. Sí. Lo vemos en Internet. Empezando por nosotros mismos. Lo vemos en la nube. ¿Cuánta Sí, gente sí. utiliza la nube y ni siquiera saben qué es eso? Sí. Tantas cosas. Nos preguntan desde la escuela de Reiki Salterapia, ¿tiene alguna estrategia, protocolo para facilitar una regresión a otra vida? Bueno, ha contado un poco, pero ese cambio, ese momento en el que podemos ir atrás en la historia del paciente, del cliente, pero hay un momento en el que va más atrás, ¿no? Y va a otra vida. Mira, si entendemos, asumiendo que es real, sí. Repito, porque yo dudo todo, sí. que somos un espíritu que en este momento tiene un cuerpo, como decir una mano que tiene un guante, sí. La vida actual es la que consideramos la vida del cuerpo. Pero vidas anteriores son las experiencias que una memoria extracerebral, por fuera del cerebro, ubicada en el espíritu, trae de supuestas vidas que tuvo con otros cuerpos. Entonces, regresión a vida actual, cuando tenía 14 años, cuando tenía 5 años, cuando era bebé en el vientre. Y se da. También. Pero Sí, viene será, después, sí. Ahora vas a recordar antes de nacer en tu mamá dónde estabas. Observa si estuviste en algún otro planeta. Aurelio, le estamos sembrando. Sí, es cierto. Nosotros con la hipnosis sembramos cantidad de cosas. Sí. Pero de hecho, los químicos, cuando están en su laboratorio haciendo reacciones, a veces para lograr lo que quieren, siembran un cristal para que ese cristal cristalice toda la solución y eso parece magia. Pues a veces es necesario para la terapia sembrar ideas, sembrar falsos recuerdos. Entonces, ¿cómo se da eso de las vidas pasadas? Primero, ayuda, es conveniente que la persona tenga un poco de creencia en eso. Porque si la persona no cree en eso, va a poner resistencia cuando uno le diga vidas pasadas. Con solo escuchar eso, genera un bloqueo. O sea que no todas las personas regresan a supuestas vidas pesadas o pasadas, porque yo pronuncio como quiera, en las hipnosis. Sí, eso me ha llamado también la atención y de hecho me encanta esa frase. Aleatoria, a veces improvisada y a veces más o menos loca, con la que ya desconcierta al consultante, ¿no? Vamos a iniciar, en cuanto ya le dice cierre los ojos, en alguno lo he escuchado, vamos a iniciar un proceso psico. Una experiencia psicoemocional. Cuántica. Pero le pone más adjetivos como que, digamos, uno se tiene que rendir. Y apartar la lógica porque no puede traducir esa frase. Esa es ¿No? la idea, que no se pueda Sí. traducir. Para que Claro, no esperen entonces. Un resultado. Sí. Pero bueno, es un ejemplo de lo que ha dicho ahora, ¿no? Porque yo lo digo como quiero, ¿no? O lo digo a mi manera, ¿no? Exacto. Cualquier, Así cualquier. El aprovechamiento, ¿no? De cualquier situación, obvio, claro. El aprovechamiento de cualquier situación. Y sí que es cierto que, por ejemplo, en hipnosis ericksoniana no se contempla digamos, el viaje a vidas pasadas, así como
el revivir un trauma, sino más bien ir a buscar recursos, ¿no? En cambio, en su método sí que obviamente se revive de alguna forma para reinterpretar, ¿no? Pero para reinterpretar hay una experiencia emocional reviviendo esa situación. No sé si entre las dos tendencias, porque hay veces que las personas, los terapeutas, que nos gusta estudiar distintas ramas, distintas líneas de pensamiento y de... llega un momento en el que yo lo he visto en compañeros y yo mismo, en el que a veces dices, bueno, no me puedo, cuanto más estudio, más confuso puedo estar, ¿no? Porque una cosa es incompatible con la otra, ¿no? Exacto. Claro. Yo procuro quitarme eso. Yo procuro trabajar con las creencias del consultante, no con las mías propias. Yo tengo otras creencias distintas. De hecho, yo lo digo y lo repito, yo soy ateo. Pero si el consultante cree en ese Dios y ese Dios me va a servir para la terapia, yo le pido a ese Dios que ayude al consultante. En general, ¿las personas con fe religiosa tienen resultados más efectivos? Sí y no. ¿Se puede aprovechar esta...? Sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo aprovecho la parte que me sirva, porque a veces las creencias religiosas son limitantes y obstaculizantes. Por ejemplo. Porque le han sembrado la idea de que la hipnosis es pecado. Ajá. Sí. De que ir a tal cosa no se debe. Sí. Entonces estamos trabajando es con las creencias del pastor evangélico. Y eso hay que romperle esa creencia, porque si no, no me deja trabajar. Claro. En esos casos sí me voy en contra de las creencias del sujeto, pero con argumentos lógicos. Yo no le digo crea porque yo se lo digo. Crea porque usted lo deduce. Yo le digo un error. Por el hecho de llevar 1000 años como error, no se convierte en verdad. La tradición religiosa no es verdad por el hecho de que lleve tiempo. Error es error en cualquier momento. Entonces, sí, a veces si la creencia religiosa me sirve, la aprovecho a mi favor. Pero si veo que para el resultado que espero, según lo que el sujeto me dijo que quería, se convierte en resistencia, yo le quito esa creencia. Aurelio, pero usted está interfiriendo con las creencias. Sí, es que él me autorizó. Él me dijo, Aurelio, porque algunos me dicen Aurelio, otros me dicen Don. Sí. Quiero cambiar. Ah, bueno, usted me está dando vía libre a que quiere cambiar. Es como en internet cuando uno contesta, acepta los cookies. Le traduzco, galletas. Y uno dice, sí, acepto. Ah, pues ya le empieza a llegar publicidad por internet. Igual aquí, cuando llega mi terapia, cuando acepta la entrevista, cuando le digo qué expectativas tiene, me está dando carta en blanco para que yo le cambie falsas creencias o le rompe esquemas que tiene. Sí. De hecho, a mí, y esto es una cosa que, y perdón si tal vez saltamos de un tema a otro, pero no quiero que se me escape demasiado y tampoco quiero estar pendiente de las notas mías ni siquiera. Prefiero seguir el hilo de la conversación con las ideas que yo recuerdo de mi guión, ¿no? Me llama mucho la atención, en contraposición con otros profesionales, con otros terapeutas, con algunas tendencias, que usted, sus sesiones, sus procesos, son de una sola sesión. Sí, rarísimas veces dos. Normalmente una sola, que se puede alargar. Sí. Yo procuro que no pasen de 2 horas, hora y media, pero alguna se me fue a 4 horas. Y una vez una sesión con un colega se fue a 8 horas. ¿8 horas? 8 horas. Me llamó un colega y me dijo, Aurelio, estoy mamado, te traduzco en el lenguaje popular colombiano, estoy muy cansado. Ayúdame, que tengo una paciente... En España sería borracho. Sí, estoy ya agotado. Sí, sí. Tengo una paciente que vino de La Guajira y se regresa mañana para La Guajira. Total, la tengo que atender hoy y ya llevo 4 horas con ella y no he podido todavía evacuar todo. Pues ya voy para allá. Le ayudé y fueron otras 4 horas, en total 8. Ah, que hubo un cambio de terapeuta. Sí. O sea, un relevo. Un relevo, como en las carreras de relevo. Un relevo de terapeuta. Yo le recibí el relevo y continuamos los dos. Vale. Y él iba descansando. Vale.
a las 8 Sería muy horas. interesante Sí, eso se puede conocer hacer. el testimonio de esta persona. Eso se puede hacer. Ella despertó como una lechuga fresca. Y Gabriel y yo estábamos como un par de chupetes de guardería de niños. Entonces. Claro. No me extraña que duren tanto tiempo, porque quiero compartir con las personas que nos acompañan unas notas que voy a leer de un ejemplo de una sesión, ¿no? Porque digo, déjame parar y tomar nota. La consultante, cuando usted le dice, ¿qué expectativas tienes? Pues le dijo, bueno, pues yo quiero liberarme de esta ansiedad que tengo. ¿Y qué más? También quiero dejar de fumar. ¿Y qué más? También quiero dejar de comerme las uñas. Y usted le pregunta, ¿y qué más? Y yo pensé, ¿por qué le pregunta, ¿y qué más? ¿No es suficiente ya? ¿No? Pero no, ¿y qué más? Esto es como cuando estás en un mercado que estás comprando fruta, carne o lo que sea, y el vendedor, que está deseoso de darte todo lo que pueda, pues siempre te va a preguntar alguna cosita más, ¿no? Pues me recordó esa sensación, ¿no? Entonces tenemos la ansiedad, dejar de fumar, comerse las uñas. Dijo, sí, también tengo un dolor en la rodilla. También no sé decir que no. Tengo mucha rabia. Tengo pensamientos constantes en mi cabeza. ¿Y qué más? ¿Y qué más te pongo? Pues dijo, bueno, también quiero desbloquearme en el amor. ¿Alguna cosa más? Sí, no le veo sentido a mi vida. Usted iba tomando nota, ¿no? Se me cae el pelo. Quiero conectar con mi guía espiritual. Tengo tristezas. Y lloro mucho y soy muy temperamental. Y esta, quiero decir que es una sesión que duró 1 hora y media. No es de las de 8 horas, ¿no? Desde luego es impresionante digamos, la capacidad de abreviar y de sintetizar la sesión, ¿no? Porque yo creo que, no sé, nos pueden comentar los compañeros que nos escuchan, cuando alguien empieza a decir tantas cosas, seguramente antes de la mitad ya le hubiéramos dicho, bueno, hoy vamos a trabajar esto, otro día seguiremos con las otras cosas, ¿no? Sí, yo pienso en aquello que tenía la abuela allá en el costurero. Era una bola hecha con hilos, trozos de puntas, hilos. Abuela, necesito un hilo para elevar una cometa. Y entonces ella me daba la bola y yo era buscándole puntas, ojalá bien larga, la que encontrara. A veces eran corticas. Pues igual, entre más puntas tengamos para tratar de entrar a lo profundo de la mente no consciente del sujeto, mejor para nosotros como terapeutas, tenemos más herramientas para trabajar. Es como aquel paquetico de salsa que nos sirve en el restaurante, que uno es buscándole por dónde lo rompe más fácil. Yo le doy vueltas a veces porque le meto la uña, le hago así y eso no rompe, no rasga. Y es peligroso porque puede explotar. Eso, o se derrama la salsa encima de la ropa nuestra. Claro, sí. Igual aquí, entre más elementos me dé para hacer el bordado, para hacer la costura, más tengo Sí. yo para trabajar. Luego, obviamente, hay pues unas cosas que se entrelazan con otras, ¿no? Y muchas veces cuando vas tirando del hilo, al menos en mi humilde experiencia, voy viendo que la falta de autoestima, por ejemplo, es una de las grandes semillas del origen de luego mucho tipo de comportamientos, de situaciones. Y le quería preguntar, en el tema de la autoestima, que seguramente me lo confirmará, tal vez es uno de los orígenes de tantísimas sesiones, de tantísimos consultantes. ¿Cuál es una de sus estrategias que más cómodo está usando, que más le ha Sí, funcionado o que más utiliza? hay una herramienta que no hemos mencionado. Dijimos la Sí. regresión, la progresión, el cambio de roles, pero hay una Ajá. importantísima, el pariente fallecido o el amigo Ajá. fallecido. Sí. Llámelo cambio de rol con un espíritu, llámelo imaginación del sujeto, llámelo deseo no logrado y que lo tiene a nivel subconsciente. No importa el nombre que le dé, pero funciona de maravillas. Y entonces, el punto número uno para empezarle a subir la autoestima, que no me ha fallado, es, abuela, ¿cómo te parece tu nieta? ¿Guapa o fea?
Siempre dicen guapa, siempre. Rarís. No, es que la vez que me ha dicho fea, al contrario, lo aprovecho para lanzar el chiste. Entonces, una vez que ya me dice guapa, voy a la siguiente pregunta que todas me han dado afirmativo. Abuela, ¿tu nieto es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Entonces, mire cómo ya empecé a trabajar la autoestima y cada que se va dando la ocasión en la terapia, le voy subiendo más la autoestima, aprovechando los recursos que se van dando, porque el sujeto trae el problema, pero el sujeto también trae la solución. Tiene los recursos, claro, Exacto. están como aquella historia del Buda que estaba en en un monasterio y los monjes que vieron que era época de guerras quisieron protegerlo, era un Buda enorme, lo protegieron con barro, lo taparon, ¿no? Y entonces, por hacer la historia corta, pues efectivamente los invadieron matando todos los monjes, ¿no? Hasta que tiempo después, alguien al intentar moverlo dijo, uy, esto no se puede mover, esto pesa mucho, ¿no? Y al rascar vieron que ese Buda era de oro, por eso no lo podían mover, ¿no? Y por eso esta metáfora de que muchas veces no hay que tener conocimientos, recursos, ir a buscar nada, sino que a veces hay que quitar precisamente cosas que sobran porque por debajo ya está el oro de cada uno de Sí, nosotros, ¿no? pero también es importante encontrar el origen de esa autoestima. Regresa al momento en el que comenzó esa evaluación que tú tienes de ti mismo. Ya está, es que estoy pequeño y me violaron. Y entonces ya la culpa, porque a veces se culpa la víctima, o la pena, como decimos en Colombia, la timidez, hace que la autoestima baje, que él no se valore. Son muchos los factores, pero están las respuestas en el sujeto. Efectivamente, a veces la autoestima puede venir simplemente a veces en terapia al llevarle al paciente a un momento anterior en su propia vida, ¿no? Encontrarse con simplemente una frase Sí. de su padre o de su madre Eso. muy contundente, muy dura, que se queda aquí grabada, Eso. ¿no? Usted no Por haga eso. eso, usted no lo puede hacer, deje que lo haga su hermano. Usted no es capaz. Esas frases marcan muchísimo. ¿Quién te va a querer así? He llegado a Exacto. escuchar, ¿no? Imagínese una frase, claro, yo a quienes tienen hijos, yo no tengo, yo les digo, si les dices a tus hijos que por la noche vendrá un ratoncito y se cogerá el diente que tenemos esa tradición y te dejará unas monedas, o bajará un señor por la chimenea y te dejará unos regalos, si le dices todo eso, se lo cree. Sí, se lo Y de cree. la misma forma, de la misma forma, si le dices que no vale para nada, o que es un torpe, o que es lo que sea, pues se lo cree. Entonces, las palabras son totalmente poderosas y mágicas, especialmente a seres tan vulnerables, ¿no? Y no tan vulnerables, porque todos somos sensibles a las palabras en mayor o menor medida, ¿no? De ahí, por lo que decía, ¿no? Yo les observo el lenguaje y sobre todo en las generalizaciones, ¿no? Exacto. En el siempre, ¿no? Yo nunca tengo suerte con nada, ¿no? Exacto. Claro, Lo que nada, hablamos nada. ahora de todo el mundo no me quiere. Sí, Generalizaciones. chinos tampoco, ¿no? Como decía, claro, sí. Entonces, la herramienta por volver a la conversación, la herramienta de la conversación con familiar fallecido es una Funciona, es la buena mejor estrategia. herramienta, la mejor. Sí, por eso, antes no lo mencioné, es una de las preguntas que en la entrevista, porque hace pocas preguntas, cinco tal vez, ¿eh? Y una es, ¿algún familiar fallecido que te haya querido? Exacto. Sí, Y eso ya le entonces, mueve claro. emociones, porque yo lo analizo el lenguaje corporal y me doy cuenta Claro. la expresión que pone cuando menciona al abuelo o la abuela. Ajá, sí. Si es que sí o es que no, ¿no? Claro. Así es, así es. Pues me gustaría hablar de otro aspecto que yo creo que sale mucho, a ver cuál es su experiencia, es el perdón. Digamos, la potencia mágica, ¿no? La fuerza mágica que tiene el perdón en todas sus expresiones, pero tal vez hay matices que pues nos puede aportar, ¿no? Sí, si no tuviera yo la herramienta del perdón, a poquita gente que hubiera podido ayudar.
Eso es mágico. Una persona que llevaba 10 años con rabia, con rencor, no podía caminar en silla de ruedas, perdonó y al finalizar la sesión empezó a caminar. Otra persona que había perdido el olfato, bueno, ese tal vez vieron un video también hace poquito, al perdonar recuperó el olfato. No, es que son cantidad que podría contar. Miren los 4.000 y pico de videos que tengo en YouTube, que en todos esos videos hay terapia al perdón, en todos. Y son 4.000, casi 5.000 videos. Claro, todo lo que no está perdonado, pues está, ¿no? Sí. Hay esa frase, que incluso creo que es un libro también, emociones expresadas, emociones liberadas. Entonces, expresar, verbalizar ese perdón, ¿no? Permitírselo, pero desde luego el perdón tampoco, no siempre hacia el otro, también hacia uno mismo, sí, ¿no? Es que yo le hago ver a la persona que perdonar no es un favor que le vas a dar al otro. Le digo, con un ejemplo de la rabia. Imagina que alguien tiene mucha rabia con otra persona y lo quiere eliminar. ¿Usted me entiende? Así le digo. Y esta persona que tiene tanta rabia, que tiene coraje, enojo, tiene ira de la que llaman cunda. Va de... ¿Cuál es? Iracunda. Ah, iracunda. Estoy iracundo. Vale. Sí, esa sí, es la ira sí, más sí. perjudicial, la ira cunda. Porque la Sí. ira común y corriente no, esa se pasa. No, pero la cunda sí. Sí, la cunda es perjudicial. Entonces, va donde un brujo en Chiapas, México, que le vende una pócima para eliminar a la otra persona. Y a los 2 meses regresa a Chiapas, usted me engañó, usted me estafó. Ese veneno que le compré no ha servido para nada. La persona que yo quería eliminar, esa persona a la que yo le tengo tanta rabia, tanto enojo, tanto coraje, sigue caminando por Palenque, por todas partes, por Ciudad de México, como si nada. En cambio yo, lo que hace es que me estoy tomando ese veneno que le compré. Tengo alergia, ya me dio el COVID, dolor de cabeza, migraña por todo el cuerpo, aunque eso no existe, pero lo tiene. Y cuando el brujo escucha eso, bruto, animal de monte, animal de Chiapas, ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Si muy claro le dije que se lo tenía que dar a la otra persona, lentamente en las comidas. Pues eso es la rabia, eso es el enojo, el rencor, es un veneno psicológico que usted se está tomando para que sea el otro el que se enferme, y usted sabe que eso no va a ocurrir. Entonces, ¿quién tiene que perdonar? ¿Al otro le hace un favor al perdonar? No, el favor se lo hace usted. Es que usted no, perdonar no es estar de acuerdo con el otro. Pero algunas personas se resisten, ¿no? Incluso, sí, tal vez, incluso. De vez en cuando me ha tocado alguna terapia donde no perdono y no perdono y no perdono. Le dice, don Emilio, qué pena, pero yo no puedo perdonar por usted. Lo va a tener que despertar y no podemos hacer nada. Y lo he tenido que despertar, porque no quiso perdonar. No quiso perdonar. Y si no quiso perdonar, la terapia no puede seguir. Me ha ocurrido como en 2 casos. Sí, personas que no quieren. Sí. Una persona tenía rabia, rencor hacia sus cuñados. Ajá. Y a ella le dio cáncer, con exámenes médicos, en Bogotá. Pero la persona es de una población lejos de Bogotá, a más de 10 horas, en automóvil. Sí. Vino a Medellín. El cuento es largo, os lo voy a resumir. Perdonó a los cuñados. Regresó a su población y al tiempo después se hizo nuevamente los exámenes de cáncer en Bogotá. Y el cáncer había desaparecido por completo. ¿El perdón? Sí, desde luego, el perdón es una gran herramienta de liberación para uno mismo, para empezar, claro. Sí, que en para los, uno mismo. que en los métodos de la psicología tradicional ni siquiera se menciona. Eso no existe para la psicología. Pero como yo utilizo todo lo que me sirva como herramienta y he visto que funciona de tal maravilla, y aprovechando que yo no soy psicólogo, yo no he hecho ningún juramento,
Entonces yo utilizo comunicación con seres fallecidos, utilizo vidas pasadas, utilizo el perdón, utilizo el cambio de roles. Aprovechando que menciona que no es psicólogo, Aprovechando que no es psicólogo. sí, aprovecho yo también la circunstancia para preguntarle, porque también es una inquietud que a veces entre compañeros pues existe, ¿no? Incluso yo conozco personas que se deciden por estudiar psicología por estar más tranquilos, básicamente, ¿no? Pero en cambio, pues usted con miles de sesiones incluso publicadas, que ahora comentaremos eso, no sé si le ha supuesto algún problema. Yo, por ejemplo, le adelanto, por ejemplo, alguien que yo conozco empezó a estudiar psicología porque empezó a tratar a alguien y sabía que su padre, que era poderoso, podía ya en una conversación, como el padre se estaba separando, enseguida dijo, ah, que mi mujer ha llevado al hijo, te lo ha llevado a ti y tú eres psicóloga. Entonces, ante este tipo de circunstancias, por ejemplo, de poderse ver atacado, pues hay personas que por tener esa tranquilidad legal, que se No, soluciona, pues mira. simplemente son consultantes, pero no sé cuál es su No, experiencia en este tema. hasta ahora ninguna. Pero Pues igual, en el diario vivir, en los coloquios del bar, sí. en las charlas, una persona no le da consejos a otra. No, sepárese de esa bruja, de esa serpiente que se enrosca en la cama. Y esta persona se separó. Entonces le dicen, usted es psicólogo, ¿por qué le aconsejó que se separara? Pues un ejemplo. Sí, pero bueno, siempre podrían decir que es una actividad profesional de la que usted cobra, ¿no? Pero bueno, ese tema, el hecho de que no haya tenido problema, incluso pues entrevistado en tantos medios de comunicación, televisiones y bueno, yo creo que no es necesario. Yo de hecho personalmente empecé también a estudiar psicología hace unos años y después de un año y medio me pareció aburridísimo y desfasadísimo en el sentido de que no era tan ajustado, tan directo como yo prefiero hacer formaciones mucho más específicas, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. Pero es interesante. Quitémosle el nombre hipnosis clínica. Quitémosle el nombre hipnosis introspectiva. Quitémosle el nombre hipnosis. Llamémoslo meditación asistida. Y en realidad Sí, es una sí. meditación asistida. La persona viene a mí a que yo le ayude a meditar, a pensar en su problema. Y hay personas, le hago este tipo de preguntas porque entiendo que la mayoría de los compañeros que nos están y compañeras que nos están viendo pues son terapeutas o aficionados con ganas de serlo, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas son prácticas para ellos, ¿no? Personas que hayan, además, como tiene tantas miles de sesiones, pues es una experiencia buena que tengo para preguntar a alguien con buena perspectiva y con buenas estadísticas, ¿no? Y además yo sé que usted es una persona de datos, es una persona lógica, ¿no? Incluso ante todo esto, usted es el primero que dice supuestas vidas pasadas, ¿no? Pero lo que importa es el resultado, lo que importa es luego esos testimonios de personas que dicen, yo tenía una ansiedad que ya no tengo porque hablé con mi abuela y mi abuela superé aquella situación de aquel momento o lo que fuera, ¿no? Tengo cantidad de testimonios de sanaciones de diverso tipo, de diversa índole, psicosomáticas, que este método, esta herramienta de la psicología, les funcionó. Entonces, Cuando y tengo sí. más, casi 5.000 terapias en YouTube. Y hasta ahora, Cuando como tú lo uno dices, empieza, ¿no? sí, pues si no tiene, es una. Lo interesante es eso, es que funcione. Eso, porque al fin y al cabo estamos para dar un servicio, para ofrecer un camino y un apoyo a una liberación emocional y a un cambio de perspectiva. Y muchas veces, pues hay veces que es pues un cambio de gafas, ¿no? Un cambio Exacto. de gafas Pongámosle un nombre, ensoñación Sí. terapéutica. Sí. Cambiamos gafas. Exacto. Es llevar al paciente a que Sí, sueñe, pero que sí, tiene un valor terapéutico demostrado.
¿Y en qué parte figura que uno no puede practicar ensoñación terapéutica? No, eso no es. Esa es la No, palabra solo hay que hipnosis saber. Sí. la que ha sido mal manejada porque la han asociado mucho con los espectáculos. Bueno, por eso en la parte, no sé si en la parte, si en la entrevista todavía insiste o ya como seguramente los consultantes, los clientes que se acercan a usted, pues ya le conocen, ya han visto vídeos, ¿no? Y entonces tal vez ayuda un poco a que esa entrevista inicial, a que esta fase inicial en la que pues tal vez suele ser necesario revisitar los mitos de la hipnosis para explicar lo que no es, ¿no? Tal vez, no sé si todavía le dedica un tiempo o ya no le dedica Yo demasiado tiempo. procuro que la víspera o el mismo día temprano Sí. lean un folleto que yo les envío resumido de lo Ajá. que es la hipnosis y los mitos. Sí. O les envío un Vale. artículo que llamo Preguntas frecuentes de la hipnosis. Si se lo leen, aclaran muchas cosas y en la terapia ya no ponen resistencia, si lo leen, porque algunos se los envío y no lo leen. Eso es una obviedad, eso es cierto, seguro. Seguro que no lo leen todos, claro. Hay algo que también quiero decirle y es agradecerle en nombre de todos los terapeutas que visitamos su canal de YouTube y que nos sirve de inspiración. Incluso yo recomiendo que utilicen el buscador porque dentro de un canal se puede buscar. Hay un segundo buscador de YouTube, está el general y luego está el del canal. Entonces uno puede buscar ahí cualquier problemática para ver de qué manera la enfoca usted, de qué manera hace las sesiones, porque además están allí grabadas, están allí disponibles, ¿no? No sé, entonces le agradezco en nombre de todos todo ese material que podría no omitirlo, pero podría no ofrecerlo, pero lo hace y se lo agradezco. Descarguen mi libro, yo digo nuestro Eso porque quería también es de comentar. ustedes, y en él Eso tengo quería comentar. conocimiento de De hecho, todos. yo aquí está el libro que Eso. generosamente si le he creado este código QR que si escaneáis os llevará directamente para poder descargar el libro que está ofreciendo Eso. don Aurelio en su página web, aureliomejia.com. Es un libro de hecho yo pensé cuando lo descargué que sería el pues un clásico PDF o ebook que llaman de 15 páginas en el que menciono algunos detalles, pero no. Es el libro completo de más de 400 páginas. De hecho, creo que es sexta o séptima edición. O sea, es una edición bastante renovada de este mismo año. Es el libro completo. Entonces, creo No, que es un póngale regalo de este de mismo nuevo. mes, porque yo lo voy renovando en cada curso, en cada terapia que aprendo algo, voy y se lo pongo al PDF. Entonces miren la fecha, Sí. que sea una fecha reciente, digamos, la última versión es de este mes. Sí. Pues es interesante y es un gran material que, pues además, yo creo que tenerlo en PDF es una maravilla porque uno puede utilizar la búsqueda dentro del PDF para ir a buscar y localizar palabras en concreto. Yo creo que es una gran herramienta este PDF. O sea que quien no lo haya hecho, que acerque el móvil a la cámara y se acerque a este código QR que le va a llevar a la página web directamente para descargar el código, el libro. Es una maravilla, es un regalo estupendo, ¿eh? Es un regalo estupendo. Yo no pensé que fuera el libro completo y se lo agradezco. En este tema de publicar los vídeos, ¿no? Muchos se sorprenden y yo también, ¿no? Incluido, tengo que reconocerlo, que porque al principio, cuando hace años, pues empecé a buscar y encontrar, digo, pero bueno, ¿quién es este señor que publica las sesiones, ¿no? Qué atrevido, qué valiente. Y ni siquiera tampoco eso le ha supuesto un problema. Seguramente alguien le habrá pedido que años después, oiga, retíreme la hipnosis. Bueno, pues se la Ocurre retiro, y no es yo la problema. retiro. Claro, no es problema, ¿no? Pero, ¿cómo funciona? Es decir, ¿las sesiones que están haciendo nuevas son sesiones de su consulta o son prácticas de sus cursos, hay de todo, supongo, Hay de pero todo. ¿cómo funciona este proceso en el que usted le propone
¿O ya los consultantes dan por hecho que usted lo va a No, grabar? no, ¿Cómo? no, no. Yo le digo que eso es privado, el video, pero si él me autoriza a publicarlo, autorización que tiene que ir al final del video, yo lo publico. Pero el hecho de que yo lo publique no quiere decir que ya es inquitable, no. Si el día de mañana él se arrepiente, lo quitamos de YouTube. Y ha funcionado Entonces se hasta lo ahora. pregunta al final, Al se lo pregunta final, al final. que el mismo paciente diga que autoriza. Porque él podría decir, yo no le dije, no señor, usted sí me dijo y está en el mismo video. Claro está que eso no me ha ocurrido nunca. Pero es Sí. en el caso tal. Miren los videos al final, que ahí dice el paciente si autoriza o no. Sí. Ni siquiera es una cuestión de firmar nada, sino que el propio vídeo es la mejor evidencia de que autoriza. Exacto, así es. Claro. Sí. Y tal vez en algunos países la gente autoriza más o menos, ¿no? Exacto, sí. Posiblemente. Hay países donde son más reacios, por ejemplo, Suiza, son más reacios a autorizar. Dinamarca, más reacios. Pero Yo estos creo que en países Europa. latinos nuestros sí autorizan. México autoriza mucho. Sí. España ya lo España está autoriza haciendo. poco. Sí, también. Sí, yo he puesto Sí. ahora ya varios de este viaje. Sí. Mira, preguntan desde Portugal, ¿cómo sabemos que estamos yendo realmente al origen del problema cuando hacemos una regresión? Porque claro, sucede efectivamente eso, ¿no? Que una falta de autoestima, como decíamos, o un pues uno busca un punto, pero ¿cómo sabe que ese es el punto adecuado y no es otro? El origen. Sí, en realidad no hay un semáforo en el sujeto que se encienda verde, amarillo, rojo. Sí. Uno trabaja es con lo que el sujeto le dice. Si el sujeto le dice, en su mente no consciente o su consciente se fue hasta allá como el origen del problema, hay que creerle al sujeto que está en ese estado especial de conciencia, porque Sí. él no está inconsciente. Él está en un estado de conciencia diferente al habitual. Y uno se va yendo, uno le va preguntando, busca ver si hay otro origen, busca ver si hay más, busca ver si encuentras más. Y cuando ya dice, ya no encuentro más, ya cambiamos de tema. O sea, vamos haciendo el bordado, primero la flor. Cuando el paciente dice que ya la flor es suficiente, pasamos al pajarito. Y así. Pero en realidad no es que uno esté seguro de que encontró el origen. Porque ese sujeto apenas lo está viendo uno de primera vez, uno no le conoce su vida. Y así se la conociera, todos tenemos cosas ocultas. O sea, ni siquiera mi Entonces, propio familiar sabe qué es lo que yo tengo. no, claro, solo lo sabe él, por eso la mejor Exacto. forma de saber si hemos llegado a lo que él considera o su mente en estado de Exacto. trance considera que es el momento, pues es preguntándole, ¿no? En la medida en que el sujeto sea sincero consigo mismo y no analice, no cuestione, no filtre, la terapia tiene más posibilidades de buen resultado. Claro. Y en ese sentido, yo escuché, ¿no? Esto es conocido, que las personas, digamos, con más imaginación, independientemente de su estatus social, independientemente de su estatus económico, obviamente que no tiene nada que ver con esto, es una cuestión de capacidad de imaginar, ¿no? Sí. Capacidad de. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, nos comenta aquí Rocío Camacho, exactamente, refiriéndose a lo que comentábamos antes, si tú quieres cambiar, lo hace en una sesión, es ir al origen de todo. Todo tiene un mismo punto de partida. Muchas veces, efectivamente, tenemos, especialmente en algunos aspectos como la falta de autoestima o algún tipo de suceso traumático, ¿no? En el que, por ejemplo, alguien tal vez no se despidió de un familiar fallecido, ¿no? Entonces, claramente ahí, pues supongo que también hace ese revive ese momento que no se dio, ¿no? Sí. Claro. Entonces lo lleva a ese momento y lo hace de una forma muy espiritual o de qué manera. Sí. Volviendo al término que utilicé hace un momento, escenario mágico o escenario imaginario. Sí.
Procuramos llevar al sujeto a ese momento con ese ser querido fallecido. Y cuando el sujeto habla en pasado, yo estaba con mi abuela y yo lo quiero llevar allá, entonces yo le empiezo a cambiar los tiempos del verbo en la repetición. Para eso repito, estoy con mi abuela. Y en ciertos momentos, cuando yo quiero retirarle eso, entonces le cambio el tiempo y se lo pongo en pasado. Por ejemplo, en la entrevista, la persona me dice, tengo miedos, tengo rabias. Entonces, cuando yo estoy leyendo ya, haciendo la terapia, yo el tengo lo cambio por tenía. Tenía rabias, tenía miedos. Para que el sujeto vaya desligando del presente eso que lo estaba afectando. Entonces, juego con los tiempos de los verbos. Lo pongo en presente cuando me conviene o en pasado si me favorece. Claro. Pregunta Loreto Dance, buenas tardes, ¿cómo trabajaría soltar esa culpa de un abuso sexual? Gracias. Bien. Primero, si el abuso fue en la niñez. Ah, bueno, pero estamos hablando de culpa. O sea que el Culpa, abusador claro. fue en este caso. No, 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 yo creo que se refiere al sentimiento de culpa por no Ah, defenderse, bueno, entonces vamos por no hacer allá. nada, por Entonces, permitirlo, ¿no? supongo que eso fue hace 20 años y era una niña. Lleva 20 Supongo. años cargando eso, o sea que se ha causado más daño a la persona a sí misma que la que le causó el abusador. La persona la abusó 10 minutos y ella lleva 20 años multiplicado por 365 días por 24 horas. Esa es una manera de irle mostrando que la persona tiene que perdonar para que deje de estar cargando eso. Segundo, le muestro que esa niña o niño ya no existe. Esos dientes que ahora tiene, ¿son los dientes de ese niño? No. Ese esqueleto grande talla 38 que ahora tienes, ¿es el esqueleto talla 5 de la niña? No. Entonces, si no es el esqueleto, tampoco es el forro de piel, porque este forro de piel tuyo es talla 38 y el de la niña era talla 5. Por lo tanto, no es el mismo forro de piel. ¿Esa sangre que ahora corre por tus venas es la misma sangre que tenía la niña? No. Entonces te das cuenta, esa niña no existe, esa niña ya la desintegró la naturaleza hace mucho tiempo. Lo único que ahora tienes de esa niña es una reacción bioquímica en tu cerebro que corresponde al recuerdo. Y si ocurre un derrame cerebral, esas reacciones bioquímicas se derraman y no hay manera de recogerlas. Y ya todo eso que había ahí se olvida. Entonces te pregunto, ¿vas a esperar un derrame cerebral para pasar a la historia algo que sucedió a 38 años y una niña que ya no existe? Entonces la perdonamos. Sí, bueno, está bien, perdona. Retira eso. Ahora en ese espacio coloca un recuerdo bonito, una muñeca grande imaginaria, un arco iris nocturno de colores en esa noche llena de estrellas. Y cuando yo le pregunto, ¿qué colocaste? Me dice, coloqué el arco iris nocturno. Le digo, bingo. Está en trance profundo, porque el arco iris nocturno no existe. Sí. Entonces son cascaritas que yo voy tirando para ir midiendo cómo va la persona. Claro, el arco iris nocturno me ha gustado. Eso. Tampoco lo puse en duda cuando lo escuché. Ah, Pensé, bueno, cada uno que ponga lo que quiera, eso. ¿no? Pero es para eso, es para medir hasta qué punto está razonando. Claro, porque hay veces que en regresión se ve que están tal vez no suficientemente en trance porque se distancian, ¿no? En vez de verse cuando tenía esa edad, dice, bueno, yo en aquel momento, ¿no? Entonces Es. todavía no se está asociando, ¿no? Se ha disociado, pero está en el presente, ¿no? Entonces, es uno No el bregándolo lenguaje. entrar al corral. Entrar al Ajá, corral eso. es llevarlo al terreno donde podemos trabajar más fácil con él, un poquito más Sí, profundo. claro. Como la vaca de Erickson, no, hay que buscar dónde tiene Para tirar, para para tirarla. jalar. Sí. ¿Habías
escuchado la historia, pero no la recordaba. Es una buena metáfora, sí, sí. Pregunta, creo que lo hemos contestado, bueno, lo ha comentado antes un poco, la estrategia o protocolo para una regresión a otra vida. Yo les recomiendo, además, puede comentar cualquier añadido, pero el que miren este, que echen un ojo a este estupendo libro, porque realmente tienen aquí más de 400 páginas con, no solo con la historia de la hipnosis, que es una parte interesante a nivel general cultural, que es bueno conocer tal vez, sino también una parte final también de cuentos, pero ahí también viene la explicación del método, la explicación de ejemplos y de testimonios también que son interesantes. Bueno, la verdad es que es un libro bastante amplio, ¿no? Que para ser, como usted mismo reconoce y dice, incluso creo que presume de ser un autodidacta, ¿no? Un autodidacta con experiencia, ¿no? Sí, no, yo no soy psicólogo, no soy médico, ni siquiera soy profesional, yo solo soy bachiller. Sí, sí, pero bueno, en este caso la experiencia es, y yo creo que en sus formaciones, ¿cuál diría que es los aspectos que hace que sus alumnos pasen o no pasen a la práctica? Porque ese es otro aspecto que yo he visto también en compañeros, de haber estudiado, pero luego como no dar el salto a la práctica, ¿no? Tal vez por el miedo. Y creo que aquí su experiencia de 16 años ofreciéndolo gratis es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Que no es recomendación, claro, ¿no? Porque, exacto. Mira, yo tenía mi empresa que era familiar con mi hermano. Ajá, sí. Y yo vivía de la empresa que era importaciones electrónicas, ordenadores y muchas cosas. Éramos grandes importadores de Colombia. Y yo dedicaba diario 3 horas a atender una persona sin costo, después de que terminaba mi jornada laboral en nuestra empresa. Como yo era el jefe, yo era uno de los dueños, yo me daba los permisos cuando quisiera. Yo era muy buen jefe conmigo. Yo no me negaba permisos. Entonces, si la persona entró en hipnosis, bien. Si no entró en hipnosis, tampoco hay problema porque no le estoy cobrando. Que pregunto cosas para mí porque las primeras terapias me enseñaron muchísimo. Cuando se presentaba un maestro espiritual, yo le hacía muchas preguntas. Ajá, sí. Y eso también lo he visto. Y lo hacía. Y cuando aparecen extraterrestres, ¿no? Exacto. Y yo lo hacía con confianza porque yo sabía que el paciente no tenía cómo reclamarme. Aurelio, ¿usted por qué se puso a preguntar cosas suyas? Ese era mi tiempo. Le dije, no señor, su tiempo no. Era mi tiempo, yo no le estaba cobrando a usted. Claro está que este es un monólogo imaginario que estoy inventando en este momento, porque eso no se dio. Sí. Eso no sucedió. Sí. Entonces, eso me sirvió muchísimo para aprender que no cobrara. ¿Pero por qué? Porque tenía otra fuente de ingresos. El problema fue cuando la fuente de ingresos, por circunstancias que ahora no voy a narrar porque eran más bien privadas, me falló, ya no tenía esa fuente de ingresos y me tocó empezar a cobrar por la hipnosis. Eso sí fue duro. Yo que no estaba enseñado a cobrar. Sí, he escuchado la historia y claro, una cosa es este tema, ¿no? De pasar a cobrar, ¿no? Pero creo que antes puede ser interesante el lanzarse a la práctica no remunerada, ¿no? Sí, yo ya porque a los discípulos, a los alumnos en los cursos, les recomiendo que hagan algunas sesiones gratis, precisamente mientras adquieren confianza. Sí, claro, es que es muy importante. Por eso la confianza, decía antes, no es una definición completa, desde luego, pero la hipnosis es un juego de confianza. Si no, que parte de que el terapeuta esté convencido. Y es normal como alumno, pues que, y como ir en bicicleta, no puedes estar convencido el primer día que coges la bicicleta, no puedes estar convencido de nada en ninguna profesión, nada más salir de. Pero claro, hay como un peso excesivo que yo creo que practicando y viendo que en realidad pues es
es poner en práctica lo que he estudiado, pues es lo que funciona, ¿no? Hay que ver, el propio terapeuta tiene que iniciar su proceso de confianza y darse cuenta de que, sí, no. de que La funciona. confianza es muy buena para liberar. La confianza libera de miedos, de traumas, de angustias. Es tan buena la confianza para liberar que hay presos que salen de la cárcel de Colombia. Confianza. Confianza para salir de... Salen de la ¿Cómo es cárcel eso? confianza. Pagando una fianza salen de cárcel. Ah, vale. Sí. Con eso salen de hasta de la cárcel, Es tan buena fíjese, la sirve para... confianza que algunos salen de la cárcel confianza. Bueno, Sí. ahora sí, en Y es serio. cierto. Es cierto que porque si un terapeuta habla con poca confianza de sí mismo en las instrucciones que le da, eso se transmite y ese juego de confianza que mencionaba no se da, Si no claro. muestra seguridad, el paciente lo percibe, el consultante, Claro, y ya no claro. fluye. Claro. Importante. Y entonces, bueno, una cosa, un paso es hacerlo de forma Al desinteresada, principio, pues sí, aquellos eso es que... parte del costo de su Sí. aprendizaje. Es que la vida cobra por enseñar. Usted va a un colegio y le cobran por enseñarle. Va a la universidad y le cobran por enseñarle. Va a hacer un curso de posgrado y le cobran por enseñarle. Pues la vida cobra por enseñar. Al principio que haga unas sesiones gratis, que eso es parte del costo del aprendizaje. Sí, es en cualquier profesión se hace, ¿no? Hay una frase muy trillada que dice, es la práctica la que hace al maestro. Sí, de hecho, está aquí Carlos que lo comenta, ¿no? La práctica te lleva a la maestría, Exacto. tal cual, o sea que es así, es así. Y pregunta Cuca, ¿por qué no hay que alentar al paciente, cliente, animando y juzgando, diciendo bien o emitir sorpresa? No sé si ha dicho eso, se ha No, mencionado o no, en qué yo en ningún sentido. momento he dicho que no, al contrario, cuando el sujeto dice algo que yo considero que es una ficha que necesito para el rompecabezas que estamos armando de su reprogramación emocional, yo le digo, bingo, bravo, muy bien, lo lograste, le digo campeón, o sea, yo en ningún momento le digo que no hay que elogiar, al contrario, sí. Sí, claro, yo creo que es así, es al contrario, ¿no? Sí. Preguntan también, como técnica terapeuta, por favor, ¿cómo hace para ir pasando de objeto a objeto, de hilo a hilo, en su metáfora, para llegar al núcleo del problema, ¿no? Supongo que se refiere en el Sí. tiempo, ¿no? ¿Cómo hace? Haciendo el bordado que ya mencionamos en el bastidor, el sujeto pone los primeros temas. Ve algún momento que te haya afectado, que te haya sentido mal con alguien o contigo mismo. O sea, le estoy dando un abanico de posibilidades abierto. Y él empieza por las tristezas y empieza a narrar tristezas. Y yo le voy dando argumentos para convertir esas tristezas en una emoción contraria. O empieza narrando enojos, rabias con alguien. Entonces le voy dando argumentos de perdón, argumentos que están en el libro que ya tú has mencionado, que no hay que repetirlos aquí. Entonces, cuando el paciente dice, ya no tengo más rabias, entonces vamos a los miedos, porque en la entrevista me mencionó que tenía miedos. Ya no tengo más miedos. Entonces vamos a las culpas. Ya no tengo más culpas. Y como eso fue lo que mencionó en la entrevista y ya no hay más tema, ya terminó la sesión. No sé si fuimos al fondo o no al fondo, porque no sabemos hasta qué punto el paciente fue sincero en la entrevista. No sé hasta qué punto el paciente ocultó algo que no Claro. quiere decir. Entonces no estamos en capacidad de garantizar Claro. ninguna terapia. De hecho, ningún médico garantiza ninguna intervención. Ningún hospital garantiza ninguna cirugía. De hecho, tienes que firmar que entiendes que no garantizan. Exacto. Sí, explícitamente, sí. Además, con consecuencias, con posibles consecuencias en el tema médico, que son, a ver, es una cosa beneficiosa, pero hay que firmar como que
podrías llegar a morir, ¿no? Y sí, eso es así. Yo mismo he firmado, me gusta hacer una foto a todo lo que firmo para luego verlo y claro, te sorprendes de cosas, ¿no? Pero no hay otra... tenía aquí apuntado, hay algo que también veo mucho que hace en sus sesiones y es que, y también se lo he escuchado en alguna entrevista, y es que le gusta hacer reír a los consultantes, hacerles reír, que eso considera que es poderoso. Sí, eso no es invento mío. Desde la antigüedad hemos sabido que la risa es un remedio infalible. Si una persona ríe, entonces ¿dónde acomoda la tristeza? Entonces, para mí la risa es muy importante. Por eso me gustaban tanto las películas cómicas de Cantinflas y utilizo algunas cositas de él en las terapias. Sí. Y también una de las cosas que pregunta en la entrevista, ahora he recordado, es qué paisaje te gusta, ¿no? Sí, porque al principio cuando no lo hacía, yo suponía que a todos les gustaba el mar, la playa, y resulta que a algunos antes le tienen miedo al mar. Claro, claro. Bueno, otra cosa que usted sí me ha preguntado es, hombre, ¿y cómo era su abuelo? No, eso es otro cuento que yo he creado en las terapias, mi abuelo. No. Ah, sí, que mi abuelo decía, y entonces suelta ahí eso, la frase que le conviene. Exacto, decir. Eso no es cierto. Sí. Mis dos abuelos nunca dijeron eso. El uno era cascarrabias y el otro se la pasaba haciendo crucigramas. Vale. Ninguno de los dos me dijo cómo era inteligente. Mi nieto querido, venga, yo le llevo al parque a comer un helado. Ninguno de los dos. Pero yo los hago quedar bien en las terapias y en los cursos. Sí, bueno, sí. Se autohipnotiza con sus propios abuelos. Ese es el temor que yo tengo. Cambias. Ese es el temor. Cambia tu propia visión de los abuelos. Exacto. Sí, sí. Ese es el temor que yo tengo de morir. Yo no le tengo miedo a la muerte, yo tengo el miedo es de llegar a donde mis abuelos que me estén esperando, mentiroso embustero, ¿cuándo dije yo eso? Y me agarren entre los dos, asumiendo que eso existe. Y sí que es verdad que les hace esta pregunta de qué paisaje te gusta para luego aprovechar este recurso, pues que le sea cómodo, ¿no? Sí. Pero también le gusta como pinchar un poquito... no sé, pinchar, no sé si es la palabra, pero por ejemplo he tomado esta nota, ¿no? Le dice, ¿qué paisaje te gusta? Y la consultante dice, las montañas, verde. Bueno, yo te consigo montañas, pero verde está muy difícil porque hay mucha erosión. Y empiezo la broma, ¿no?, desde ahí. Sí, es decir, como, no sé si es que hay mucha erosión, montañas, pero puede que no sean verdes, ¿no? O está. Entonces, que quiero un cielo nocturno lleno de estrellas. Lleno de estrellas con esta contaminación. Yo le pongo 3 o 4, pero yo... Mucha no le puedo poner. Sí. Entonces le voy haciendo la broma desde ahí para ir haciendo el rapport que tú dices, la empatía. Sí, o sea que la risa sí considera que... porque hay veces que pues tal vez el estilo clásico es como más solemne, ¿no? Como un poco más... menos bromista, ¿no? No, es que eso es impensable. Una broma en el sistema clásico de hipnosis, impensable. Claro, claro, por eso puede haber quien se sorprenda viendo sus sesiones en YouTube de cómo, cómo pues bromea de una forma pues muy chistosa o muy desenfadada, ¿no? Sí. Con la persona. Sí, los que piensan que... Pero considera que sí, que merece la pena, que la risa merece la pena, sí. La energía que aporta compensa la imagen que pudiera dar, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, sí, los que piensen que yo soy psicólogo y me van viendo eso, dicen que sacrilegio. Ajá. Sí, claro, es que eso es así. ¿Y cómo es esa situación en la que pues una madre trae a un hijo o una hija para terapia? O antes que mencionaba si hay personas que tal vez no han sido suficientemente transparentes y honestos, tal vez es porque, no lo sé, pregunto, ¿en la sala está el acompañante también? Porque creo que su despacho es como muy grande. ¿El acompañante está allí? ¿La madre o el acompañante está allí también? Preferible que no. Llega el acompañante, llega la madre, yo los escucho. ¿Sí? Pero yo procuraría sí que salgan a la parte exterior,
porque puede bloquear, se desinhibe el sujeto para expresar todo lo que quisiera. Por lo que me dice, deduzco que no siempre es posible, Exacto, es ¿no? preferible que esté a solas. Sí, pero no siempre, pero a A veces veces el no puede. paciente se empecina en que quiere estar ¿Hay que acompañado. la acompañen? Ah, sí, o al Sí, revés. una vez me La ocurrió, otra. una vez me ocurrió, una joven llegó con el novio y la mamá. Sí. Y quería que entrara el novio. La mamá no. Pero mira, es que no te conviene, te puede. No, si no entra mi novio, no entro yo. Ah, bueno, entonces que entre. Y ya cuando esté entrando así un poquito en trance, que se da cuenta de que ya se puede como desconectar. Ah, no, que se salga mi novio y entre mi mamá. Me ocurrió una Eso vez. en trance, ya estaba relajándose. Ya estaba relajándose y ya como ya recapacitó que era mejor que el novio no. Me ocurrió una Sí, vez. claro, ya dijo, mejor Sí. no, sí. Pero también está la propia responsabilidad, ¿no? A veces que, pues tal vez una madre trae a una hija, pues para que deje de fumar, ¿no? Exacto. Entonces, eso, Pero la hija cómo se gestiona, cómo lo plantea? Porque no es la está madre, de convencido. la hija. Correcto. Exacto. Y me dice la mamá, ah, no, es que él no sabe para qué lo traje yo. Yo lo traigo para que usted le quite la marihuana, a que él le gusta mucho fumar. Y aquí se lo. Señora, eso no funciona así. Ni siquiera entre hipnosis. No. Si quiere, espéreme afuera, yo hablo con Eduardo a ver si él. Y entonces ya cuando se sale la mamá, Eduardo me dice, no, mi mamá me trajo engañado. La marihuana es benéfica, no es que eso la usan para los huesos, para las articulaciones, los dolores articulares. Yo estoy tomando. Entonces, cuando yo ya le digo dos o tres cositas y veo que él no está dispuesto a cambiar, vea señora, no tire su dinero. Su hijo no está dispuesto a cambiar. Claro, en la propia entrevista, Sí, claro. en la misma entrevista le digo, no tire su dinero. Traer a alguien engañado, pues tiene su precio, Sí, claro. o Tiene también su ocurre que no lo traen engañado, pero tampoco la persona está buscando la terapia. La tía vive en Estados Unidos y la tía le quiere dar precio. de regalo de cumpleaños una terapia, una sesión. Sí. Y me la pagan o hacen el giro, la transferencia. Y le dicen, vea, ahí le consiguió una sesión con don Aurelio, vaya. Y la Vale. persona sí llega allá. Y yo tengo que empezar a explicar qué es la hipnosis, para qué sirve, qué es lo que la tía le va a regalar. Y a veces funciona y a Claro. veces no. Cuanto menos conectado está con la voluntad de participar, más explicaciones hay que dar y más posibilidades de que no sea tan efectiva, claro. Por eso la entrevista, pues mucho más larga, ¿no? Explicando. Claro, es como casi viene como una especie de cupón. Vengo, Exacto. que me ha tocado este premio, Esa ¿no? es la palabra. Me ha tocado este premio, sí. Muy bien. Quiero comentar a las personas que nos escuchan que esta conversación, esta entrevista, surge de un grupo de terapeutas de hipnosis y desde el punto de vista de salud mental amplio, ¿no? Hay terapeutas de distintas áreas. Este grupo, somos un grupo que nos organizamos en WhatsApp y sirve de apoyo mutuo, es decir, nos resolvemos dudas, inquietudes, a veces contactos que alguien pueda tener en otras ciudades o en otros países, ¿no? Es un grupo de apoyo muy profesional, muy serio, en el que no compartimos ni tenemos ningún tipo de debate más allá de lo estrictamente profesional, ¿no? Es un grupo muy agradable. Yo invito a las personas que nos escuchen, si son terapeutas de hipnosis o un ámbito de la salud mental, pues que hagan que se acerquen con el móvil a este código y podrán rellenar un formulario para conocer un poco mejor qué es lo que hacemos. Obviamente el curso, el grupo, digo, es gratuito, pero sí que nos gusta dar unas explicaciones antes previas para mantener el grupo con una calidad de contenido y de formalidad, ¿no? Más vale pocas interacciones, pero de calidad, que no, porque yo entiendo que decir grupo de WhatsApp es como, uy, no, yo no quiero más grupos de WhatsApp, ¿no? Pero puedo decir que este es de los pocos grupos en los que no se comparte nada que no sea del tema que se está hablando, y es un gusto
incorporar a más personas que quieran ¿Y ustedes incorporarse. mayormente están en Madrid? Yo estoy en Madrid, sí. En Madrid, este curso surge, el origen es exalumnos del Instituto Ericsson de Madrid. Allí durante distintos años de formación hemos ido conociendo y hemos ido creando este grupo con los años, que es una... Y siempre es muy interesante, pues, el apoyo mutuo, en, pues, alguien conoce una estrategia para hacer tal cosa o alguien conoce un terapeuta en otra ciudad, o cómo, qué metáforas se os ocurren para esto, o alguien tiene experiencia en esta otra matiz. Bueno, es muy interesante porque también nos podemos derivar los unos a los otros, y siempre, pues, compartimos información de valor para el grupo. Entonces, de ahí surge la idea de organizarnos también, y en esta idea de crear este encuentro para hablar de vidas pasadas, pues fue cuando pensé, bueno, creo que sería una estupenda ocasión invitar a don Aurelio Mejía para que nos cuente su experiencia, para aquellos que no lo conocían, porque es un tema fascinante en el que hay que meterse con alguien que te lo explique desde la experiencia, ¿no? Porque si no, pues todavía si a la hipnosis, que tiene mitos, le ponemos las vidas pasadas, pues ya se complica más, ¿no? Pero lo importante aquí es la eficacia del sistema. Exacto, sí. La liberación del dolor, y eso es lo importante. Lo otro realmente es un misterio para el ser humano, ¿no? No sé, por ejemplo, cuál es su opinión respecto a la reencarnación, con la filosofía budista, no sé cuál es... Te lo voy a explicar desde un ángulo. Ajá. Asumiendo que estoy en la nada, nada soy, nada siento, y me entrevistan y me dicen, vea, energía vital, estamos pensando hacer una creación y lo vamos a crear a usted. Y usted va a tener varias vidas. Usted va a vivir 80 años una vida de dolor, de tristeza, abandono. Pero tranquilo que después lo vamos a llevar a otra vida que va a ser de alegría, de felicidad, de positivismo. Pero tranquilo que después lo llamamos. Y le digo, vea, muy bonita su oferta, pero por el lado mío la rechazo. Déjeme a mí en la nada, que nada existo, nada soy, nada me duele, no tengo que preocuparme de nada. Así pues que muchas gracias. Y ese telemercadeo que están haciendo, bórreme a mí de su lista. Pero resulta que no es así. Yo no recuerdo que me hayan preguntado y ya estoy aquí. Y estoy aquí viendo cantidad de cosas sorprendentes en las hipnosis. Porque nos podríamos quedar horas y días hablando de cosas sorprendentes. Para un ateo. Recalco eso. O sea, que procuro desligarme de lo espiritual. Procuro, como dijiste hace un momento, lógico que soy, sí, centrarme en lo que puedo tocar, en lo que puedo ver, en lo que puedo leer. Pero me he dado cuenta de que el mundo de lo ultrasensorial está por conocer. Que yo digo, sí. ¡Wow! De hecho, usted, como bien dice, es una persona lógica, pragmática, ¿no? Que le gusta más tirando a la ciencia y a los resultados, ¿no? A lo comprobable, pero cuando también hace un análisis de cuáles son las conclusiones a las que yo llego después de estos años de experiencia, pues yo leo, la muerte del ser parece que no existe, ¿no? Digamos, exacto. Más allá de lo que esa lógica le diga, al menos en hipnosis regresiva las personas manifiestan esto, ¿no? Sí, lo de reencarnación, si fuera por mí, ojalá eso no existiera, ojalá no fuera así. Pero yo soy lógico, yo miro hacia arriba, miro el universo, miro la perfección de una flor, de una simple hoja de una planta, y no puedo negar que haya un orden. Yo no puedo negar que haya unas leyes. Yo no puedo negar que hay algo establecido.
Y mi opinión es, si algo tiene inteligencia, es porque aquello que lo creó también es de naturaleza inteligente. Ajá. Si yo fui creado con esa inteligencia que yo siento que tengo, esa capacidad de observar lo que me rodea, yo debo tener un sentido, porque algo tan perfecto no debió haber sido creado simplemente por jugar, por tirar a ver qué sale, no. Yo debo tener un sentido de vida, un sentido de existencia, que no sé cuál es, pero que lo tengo, lo tengo. Que algo nos creó, también lo creo. Así hayan sido extraterrestres super evolucionados y que simplemente aquí en la Tierra lo que tenemos es una granja, un laboratorio biotecnológico. Por eso hay tantas figuras de animales y de plantas, todas distintas, y por eso animales compiten entre sí, porque a lo mejor esos creadores están haciendo experimentos, no sé para qué, pero ya entramos al campo de la especulación. Sí. No podemos hacerlo de otra manera. Parece que hoy por hoy no tenemos conocimiento para resolver estas cuestiones, claro. Pero sí es interesante saber que todo esto lo comparte desde la experiencia, no desde la propia lógica que usted le gusta regir sus pensamientos, ¿no? Exacto. Ni desde el conocimiento que me dieron. Aurelio, ¿cómo es de con... Claro. Sí, yo estudié con curas. Sí, Yo estudié... también. Aunque ahora Yo se estudié considera ateo. con franciscanos en el Colegio San Luis Beltrán y en el Colegio San Francisco de Asís y tenía cura y monja en mi familia. Por lo tanto, inicialmente yo tenía un conocimiento que me dieron y me decían, la fe es ciega, usted tiene que creer porque eso es dogma de fe. Si usted no cree, confiésese. Padre, curita, me confieso de que dudé de lo que me dijeron. Me falló mi fe. No, no, ya no, ya pienso distinto. Comenta Pepe Guitarra, lo hemos mencionado, pero lo podemos matizar. ¿Se necesita ser psicólogo o psiquiatra para poder hacer las terapias que usted hace? Es decir, los requisitos que usted pone para participar en sus cursos, por ejemplo, hay que ser psicólogo. Sino, ¿cuál es el requisito mínimo para ser alumno que debe cumplir? Esa pregunta de mi gran amigo, discípulo, colaborador Pepe Guitarra en Estados Unidos, tiene filo, porque él sabe que soy yo. Él Sí. sabe que hasta ahora llevo casi 30 años trabajando en eso. Le hace la pregunta más que todo, es como para que ustedes o los que están viendo el programa se cuestionen. Sí. Y ya lo decía hace un rato. Para hacer terapia psicológica desde el punto de vista de la psicología, sí, tengo que ser médico, psiquiatra o psicólogo para poder garantizar algo. En el caso mío, yo lo que estoy haciendo son introspecciones asistidas, hipnosis introspectiva, que el mismo paciente se visualice, se ensimisme. Y el mismo paciente saca conclusiones, pero en ningún momento él pierde el conocimiento, en ningún momento ha estado inconsciente, ni estoy recetando ningún medicamento. Simplemente estoy hablando, estoy dialogando, estoy platicando, haciendo tertulia con una persona que quiere hacer eso conmigo. Entonces, para hacer lo que yo hago, no necesita ser psicólogo ni psiquiatra porque yo no lo soy. Lo que yo hago. Sí, está claro, está para claro. Lo que hace un Lo que hace psicólogo, si falta, necesita ser entonces, psicólogo. Para lo que hace un psiquiatra, necesita ser ¿qué psiquiatra. es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta entonces para ser terapeuta de hipnosis? Lo que sí hace. Simplemente que tenga deseo de ayudar a los demás, que tenga deseo de estudiar, que le guste esto. En los grupos nuestros ha habido amas de casa, carpinteros, ha habido psicólogos, ha habido médicos, pues los hay, ha habido no, los hay. Hay ingenieros, mecánicos, ingenieros electricistas. Entonces, para lo que yo hago no necesita ser ni médico, ni psiquiatra, ni psicólogo. De hecho, Pepe es ingeniero.
el que está haciendo la pregunta. Y Pepe es un terapeuta maravilloso, hace muy bien las hipnosis y es ingeniero. Claro. Y de hecho usted en su propia bibliografía pues ya se ve su historia, ¿no? Claro, los libros que ha escrito, He ¿no? escrito muchos libros de electrónica. Se llaman Claro, electrónica sí. fácil. He escrito libros de ordenadores. Se Sí. llama Guía práctica para manera de reparar el computador. He escrito libros digamos, los que un poquito de ciencia. Se llama hobby, pasatiempo, experimentos. Y recientemente Sí. libros de hipnosis. Por eso es interesante que alguien con una visión pragmática de la vida, pues haya tenido esta experiencia y se haya un poco rendido a las evidencias y decir, yo no sé si será, vamos a llamarlo supuestas vidas pasadas, pero existe esta metodología de ayuda, de acompañamiento, de sanación y liberación. Pues como otras tantas, ¿no? Como otras Sí, tantas. yo tomo las palabras del filósofo que dijo, pienso, luego existo. Ajá. Yo las modifico un poquito y digo, dudo, pero sigo buscando. Dudo, pero sigo Ajá. trabajando en lo mismo, tratando de encontrar cada vez más respuestas a esas preguntas que yo me hago. El sentido de la existencia. Duda, pero sigue buscando. Mira. Pregunta Francisco Balina. ¿Puede poner un ejemplo de un caso a vidas pasadas como detectó que tenía que utilizar esa herramienta? O sea, ¿cuándo hay que utilizarla y cómo lo solucionó con esa Listo, regresión? está buena la pregunta. Sí. No se hace como estás pensando, Francisco. Se le dice como en Google, encuentra el origen de tu pánico a las suegras. Así. Y entonces la persona empieza a hablar y decir, estoy en el viejo oeste norteamericano. Hay una vieja regordeta que me pone algo muy frío en la espalda. Es el cañón de un Smith y Wesson y me dice que si no me caso con su hija que violé, muero de plomonía. De ahí venía el pánico a las suegras, de una vida pasada. Pero es la misma persona la que se imagina eso. No es que uno Sí. le dice, ve a la vida pasada anterior, ve a la vida pasada anterior a la anterior. No, esa sería una forma, pero no es la usual. Es encuentra el origen de. Y la persona, si lo encuentra en la vida actual y lo sana, ahí terminó, no hay vidas pasadas. Pero si la misma Claro. persona se imagina y empieza a narrar que está en Egipto, que está en Grecia, que está en otro planeta, yo simplemente voy hilando y voy aprovechando eso. No me cuestiono si es real o no es real. Si el agua calmó vuestra sed y salvó tu vida, ¿qué importa saber de dónde la tomó ese beduino que te la acercó en un camello? Sí. Si eso te sanó, ¿qué Está importa claro. saber si realmente fue una vida pasada o fue que tú lo imaginaste? De hecho, se conocen casos en los que haya regresiones. Este es un tema interesante para aquellos que siguen preguntando, sí, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿No? No, Es si decir, quieres, entonces leas el libro, claro, hay. ¿sí? Si quieres, leas el Claro. libro 20 casos comprobados de reencarnación del. Que es otro Del libro, sí, es un norteamericano libro. Ian Stevenson, no sé cómo lo pronuncio en inglés porque yo no hablo inglés. Ian Stevenson, 20 casos comprobados de reencarnación. Y casos Sí, como de ese en hecho, ahora mismo. cantidad, y en el caso mío, yo también he comprobado algunos. Por eso digo, yo me cuestiono. Dudo, luego sigo trabajando en esto. Sí, hay muchos reportajes y documentales que tocan el tema de las otras vidas. Ahora hay una serie en Netflix y el último capítulo habla de vidas pasadas y hay un testimonio de un niño que decía ser un piloto en la guerra y entonces hacía unos dibujos y entonces dice cómo se James llama, Tree. dice y sus padres Se llama James ajá, Tree. investigando
Y al final encuentran que efectivamente hubo esa batalla, su compañero se llamaba así, no recuerdo los detalles, pero desde luego, pues bueno, pues ahí están las evidencias. Yo sí lo recuerdo, yo sí lo recuerdo. El niño desde muy pequeño, 3 añitos, le llamaba la atención los aviones y en especial uno, el Corsario, el Corsair. Ajá, ya sí. luego, un poquito más grande, el papá lo lleva, pero un momentico, pare ahí, los aviones, el Corsair, pero el niño de noche tiene pesadillas. A medianoche se despierta gritando, fuego, fuego, caigo. Y la abuela, que ya sabía un poquito de esto, le recomienda hablar con una psicóloga y la psicóloga le dice, eso parecen ser vidas pasadas. Grábele todo lo que el niño diga, todo grábelo, todo escríbalo. Y el niño, efectivamente, la mamá, cuando el niño sale del sueño y está con esa pesadilla, todavía en la pesadilla le pregunta, ¿cómo era? ¿Era un avión? Dibújalo. Entonces dibuja el avioncito, dibuja cómo te llamas allí y escribe el niño, James 3, James 3. Entonces ya tienen dibujo, el avión, el nombre. El papá lo lleva a conocer los museos donde están los aviones reales. Y el niño se acerca al avión Corsario y empieza a definir el avión. Estos son los drops, los tanques de combustible. Y esto es tal cosa. Y estos aviones tenían mucho problema en las ruedas, en las llantas. Un niño pequeño diciendo todo eso. Sí. Pues el papá empieza a consultar archivos del Navy, de la Naval, porque el niño dijo cómo se llamaba el portaaviones. Es que la historia está en el libro. Lean el libro, que ahí está la foto del niño, la foto del portaaviones. Y más bien no la cuento para dejar el suspenso. Sí, sí. Y es impresionante esa Fue historia. Muy interesante. Y está también, como digo, ahora en Netflix está en un documental, se puede ver incluso la historia. Bueno, yo no le quiero robar más tiempo. Si hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Y si no, yo creo que... A ver, pregunta... Ha preguntado en regresiones a otras vidas alguna vez acerca de esas dudas que tiene del sentido de la existencia. ¿Qué respuestas tiene más sentidos? No. No, por la misma cuestión, porque también dudo las respuestas. Porque si yo me estuviera comunicando con ese ser supremo que creó todo esto y le estoy haciendo preguntas de tú a tú, sí creería la respuesta, pero ¿quién me prueba que es ese ser supremo? No hay manera. Sí, sí. Entonces, de hecho, sí que utiliza usted el guía espiritual, es una herramienta que sí utiliza bastante, ¿no? Y con bastante éxito, también, diría yo. Pero lo hace de una forma bastante respetuosa, digamos, como pidiéndole permiso, ¿no? Si es que quiere, para dar ese espacio. Y procuro no preguntar mucho, como algunos se quejan. ¿Y usted por qué no preguntó cómo llama el faraón? ¿Y usted no preguntó qué dinastía era? ¿Y usted no preguntó con quién se acostaba el faraón? ¿Y usted no preguntó cómo era la nave espacial? ¿Y usted no preguntó qué? No, porque es que muchas veces yo también dudo de eso y simplemente me limito a lo que necesito para la terapia. Y corto, para no irme por las ramas. Claro, hombre, preguntas a una persona curiosa le surgirán muchas y hay veces que, como decía, sobre todo cuando hacía prácticas, pues aprovechaba y preguntaba, ¿no? Exacto. Y si aparecieron los extraterrestres, pues le preguntaba y qué llevan y cómo son y qué hacen y qué tal, ¿no? Cómo se comunican, ¿no? De hecho, también la xenoglosia, yo la he visto en alguno de sus vídeos, cómo le ha pedido pues a una chica, por ejemplo, que expresara en el idioma de la tribu o el pueblo en el que se encuentra en ese momento, y entonces empieza a hablar bastante rato en una cosa inteligible. Muy interesante. Sí. Todo eso me cuestiona, todo eso me cuestiona. Claro, sí, sí. Pues uniéndome al agradecimiento de María Marcela, en su nombre y en nombre de todos,
de nuestro grupo de WhatsApp y de nuestro grupo de terapeutas y todos los que pues han asistido tanto en YouTube como en Facebook, le damos las gracias y tengo un regalo metafórico que es una lluvia de amor para usted. Y le agradezco mucho de verdad este tiempo en domingo por la tarde. Además me consta que luego tiene otro compromiso. Sí, ahora tenemos. Sí, entonces le agradezco mucho este tiempo y esta dedicación transparente y sincera para que entre todos pues vayamos resolviendo. Yo animo a las personas que todavía no conocen el trabajo de don Aurelio que visiten el canal de YouTube, que pongan el buscador alguna temática que les llame la atención y entonces, pues claro, hay que tener la paciencia que duran las sesiones, que son largas, pero merece la pena, son interesantes y se aprende mucho. Porque ¿cuál es la técnica? Pues la pueden ver, ¿no? Esa es la técnica. Muchas veces la técnica no es una técnica, es mucho más difícil hacer un móvil que esto. O sea, es una técnica que se ve, que tiene una experiencia, pero para eso, una vez alguien ha estudiado, pues que se lance a la práctica, si no, pues si es sin cobrar, pero que se lance a la práctica y poco a poco los resultados pues serán los que le convenzan. Yo le agradezco mucho este tiempo, esta dedicación y espero que pues podamos vernos en otra ocasión hablando de alguna otra temática interesante sobre sí. El sitio nuestro es www.aureliomejia.com. aureliomejia.com. Ya mañana viajo a Colombia. Ya desde Colombia tendremos los siguientes encuentros. En ese QR pueden encontrar, pueden acceder directamente a aureliomejia.com. Se está enfocado directamente a su web para que conozcan su trabajo, conozcan, ahí están los vídeos también. Bueno, pues nada, sin más, no le robamos más tiempo, le agradecemos mucho la amabilidad, la generosidad y la predisposición para compartir este conocimiento entre muchas todos. Gracias por darme este espacio. Me despido de todos. Adiós. Muy bien, ahora ponemos una imagen hipnótica para los que se queden y quieran verla. Hasta pronto.